resultado es que efectivamente sí hay ciertos factores que se ven algo, pasan con regularidad, pero que al menos ayer, a esta hora, a las 6 de la tarde, no había nadie. Bueno, es lo que siempre ocurre, lamentablemente, ¿no? Es que en la misma avenida, es una avenida muy transitada, hablamos del tráfico vehicular, había mucho tráfico y eso es lo que tampoco se explica a algunos vecinos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto y que haya ocurrido bien con tanta facilidad? Porque había tráfico, según lo que nos comentan. Entonces, bueno, ahora también hemos podido ver que hay bastante tráfico, se hace mucho más congestionado por momentos, en realidad, que en ese momento también había mucho tráfico. Ahí se debe de esperar que esta persona, este empresario, por favor, pueda regresar, que aquí no para atrás, no hay noticias, lamentablemente, y que vamos a estar, por supuesto, muy al pendiente en este caso. Confiamos de aquí, hacemos votos por el trabajo con éxito de inteligencia de la Policía Nacional. Dice que este silencio sea porque tendremos éxito en la liberación de este empresario y vamos a ver si esta historia, como lo hacemos desde el primer momento, que se tuvo información de este supuesto. Regresamos contigo más adelante, seguro con una ampliación en la historia. Nos vamos a comunicar con nuestro compañero Juan Carlos Portilla. Él tiene información relevante precisamente sobre la captura de extorsionadores. Juan Carlos, contigo, buenas noches. Buenas noches, pero ahora ya se conocían de alguna forma las instrucciones a grandes obras, ¿no? Por algunos casos secretos que se hacían pasar por integrantes de la lucha civil. Haciendo remodelación de su casa, el primer piso. Vamos a comenzar con el comandante que se tiene para su gente de Adivinti. Buenas noches. Buenas noches, estimadas estudiantes. Buenas noches, Miss, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿cómo está usted? Ahora vamos a aprender todo lo que nos enseña usted. Gracias, gracias por su sabiduría y enseñanza hacia nosotros. Gracias, gracias, Miss. Muy bien, ya que tú has iniciado este saludo de la sesión número 7, vamos en la sesión número 7. A ver, Yadora, una canción, una poesía, mamá. Ay, una poesía, dice, A ver. poesía, mamá. Ya. Dice, mamá, sin ti mi vida simplemente hubiera sido imposible. Agradezco por cada beso, cada sonrisa y cada momento y por todo tu apoyo. Feliz día, mamá. Gracias. Gracias, Deadora. Tú también eres mamita. Sí, Sí. gracias, mi feliz día a usted también. Ya comienza Que la ya estamos celebración cerca ya, a un de paso. todos los colegios, ¿sí? Así es. Preparando, quienes están trabajando en aula, preparando a los niños con sus poesías, con algunos versos, con algunas canciones, ¿no? Con algunos números artísticos también para las Sí, actuaciones, mis. porque se están realizando actuaciones para la mamá, ¿no? En los Sí, mis, colegios. estamos ensayando ahorita a los peques para
salí a participar en la plaza de acá de Calzada, vamos a apoyar al municipio. Estamos, un niño va a hacer una poesía, estamos siguiéndolo, aprendiendo que aprenda su poesía con mímicas, con dibujos. Y otra, una canción, Madre Linda, no sé si la habrá escuchado. Sí. Esa canción también estamos motivando a los niños, practicando con ellos. Qué bien. Y también para el desfile, porque estamos invitados para celebrar el Clemente López Montalbán de aniversario. Y nos está invitado para el desfile. Están de aniversario ahí en el... Sí, el colegio, un colegio secundario, un nivel secundario. Sí, y nos han dado una invitación. Están todos los preparativos. Sí, ajá, yo me encargo de ensayar mi batallón y mi escolta de pequeños, de los pequeñines. Y la mía se encargan en las canciones, pero ahí estamos todos, dándose la mano entre las cuatro mises. Bueno, a los niños les gusta participar, ¿no? Sí, mi sube y son alegría. Algunos dicen, desfile no quiero, no puedo, dicen ya. Entonces, en otra cosa, canción, baile, ahí estamos. Ay, qué bueno. Integrando a todos. ¿Cómo se llama el lugar donde...? Yo trabajo en la institución educativa 301 del distrito de Calzada. Pertenece a Moyobamba y pertenece a San Martín. Ah, San Martín, Moyobamba. Sí. Martín, Moyobamba. Es en distrito, sí, un distrito. Ah, de acá soy, aquí estoy. Qué bueno. Me da mucho gusto. ¿Han tenido ustedes la tarea la vez pasada del foro? ¿Qué tal les ha ido? ¿Han contestado las preguntitas? Yo estoy haciendo todavía en mi acá en el Alacto. Lo único que todavía la plataforma no está actualizada, no está activa todavía, no todavía actualizan, me han dado un comunicado a mí que tenga paciencia, todos los trabajos desarrolle, y después ya cuando la actualizan, enviamos ya pues. Ya, sí, fue muy sencillo, sí. Un poquito buscar los conceptos, sí. Es un refrán. Y ahí hice mi trabajo, sí, yo ya lo hice, ya lo he hecho en PPT, en Word, y le he conformado en PDF. Ah, qué para bien. Que cuando ya le envío no se jalee. Qué bien. Y yo te veo a ti muy activa, muy animada, y nos están escuchando algunas compañeras que se están incorporando ya. ¿Y cómo les va? ¿Están creando la canción? ¿Ya están viendo cómo se van a ensayar? ¿Cómo van a motivar esa canción para lo del proyecto integrador? ¿Ah? Bueno, de mi persona, mis, yo sí ya tengo... mi canción que la había creado con las vocales, no sé si una vuelta la canté, eso estoy bien. Ya. Sí, eso estoy ahí, ajá, para hacerla ya. Ajá. Sí. Este mínimo un minuto y medio de duración, ¿no? Una canción corta, una canción con mucho mensaje, con mucho contenido, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la música es fácil porque uno puede copiar una música, ¿no? De otras, de alguna otra canción, de algún otro autor. Y la letra, sí, pues crearla, ¿no? Crearla, la letra. Creo que la vez pasada ha sido que yo les he cantado la canción de Con el arroz con leche, ¿recuerdan? Del cerebro. Sí, mis. Sí. Entonces, todas las canciones que uno creía que uno va elaborando, ¿sí? Es con mensaje, es con un contenido, ¿sí? Y de eso justamente pues se trata nuestro curso, ¿no? Que es de comunicación. O sea, todo ha coincidido, todo coincide, ¿no? Con esto del desarrollo del lenguaje, ¿no? Y vamos a ver a María Evangelista o Rosario, Ignacia. ¿Quién puede informar mientras que se van incorporando las compañeras? ¿Quién me pueden decir cómo están? Buenas noches, maestra. Hola, Ignacia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando en algún jardín ahora? Sí, maestro, estoy trabajando, estoy en el hospital, estoy de turno y no puedo tener mi cámara, me va a disculpar.
cómo están preparando a los niños para el Día de la Madre. ¿Qué tal, Nacia? Esta es una semana ardua, una semana de mucha actividad, una semana de mucho que hacer, ¿no? En las instituciones educativas. Todas están en actividad, ¿no? En hacer algunos arreglos, en hacer algunos mensajes, regalitos. Siempre las de inicial somos muy entusiastas, ¿no? Para que el niño pueda elaborar algo para mamá, ¿no? Me imagino que ustedes también las están trabajando, ya están elaborando algún mensaje para la mamita, ¿no? Para el día central, en que organizan, y puedan ustedes compartir este día y el saludo especial, ¿no? Estamos ya con 21 participantes. Y alguien me puede decir. Mis buenas noches. Buenas noches, contigo, con todas. Alguien me puede decir si ya ha realizado su práctica, si ya ha podido ver, coordinar las fechas con el director, ya ha recibido ya su convenio interinstitucional. ¿Alguien está en ese proceso? ¿Cómo va? A ver, Teodora, ¿hay alguien que levantó la mano? Por favor, si nos compartes. Dignora, creo, ahí veo tu manito, a ver. Sí, Miss. Bueno, disculpe que siga hablando yo. Bueno, en mi persona, sí, ya estoy terminando esta semana de hacer mis prácticas. Ya nomás me falta completar mis documentos, nomás llenar para que la directora ya me los firme. Y he hecho la sesión de 5 años. Ella es directora y profesora de aula. Y ella me va a supervisar todo. Ajá. Muy bien. Ya estás avanzando entonces. Sí, claro. Estamos avanzando porque ya pues a veces llega el momento, no se puede pues. Ya que hubo la oportunidad, que solicité rápido también los documentos. Ya estoy avanzando, Miss. Han podido, bueno, tú como ya estás en el jardín, han podido las sesiones también que realiza la directora, en este caso la profesora, ¿no? De aula. Ajá. Bien, sí, así Miss. Se va adquiriendo uno más experiencia, ¿no? Observando, mirando cómo ella está trabajando. Y ya con la experiencia que ustedes van adquiriendo, con la teoría también van, ¿no? Elaborando, van experimentando también, ¿no? Ese conocimiento nace así de la experiencia que ustedes tienen. Qué bueno que ya estén en ejercicio también de la profesión, ¿no? O sea, que es bueno llevar la práctica con la teoría. Porque ustedes lo que hacen, lo que reciben del instituto es toda la teoría. Y allí están entrando ya a la práctica, ¿no? Qué bien, qué gusto me da. Qué gusto me da que todo vaya yendo bien y como tú dices, teniendo los documentos, ¿no? Están conectando varias ya. ¿Alguien levanta la mano para participar? ¿Quisiera consultar algo para poder empezar? Bien. Ya. Iniciamos con las que estén, las 27. Ya. Adelante y hacia atrás, la cabeza moverás. La cabeza es importante, nos ayuda a pensar, ¿no? Nosotros tenemos que estar siempre alertas, atentas, ¿no? Reflexivas. En todo momento, cuando escuchamos alguna conversación, cuando estamos en un diálogo, ¿no? Cuando vemos y escuchamos las noticias, ¿sí? Y cualquier conversación, uno tiene que estar atenta para saber, ¿no? Para desarrollar nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Todo eso se desarrolla. El día de hoy, estimadas estudiantes, estamos con la sesión 7 y por favor,
las diapositivas y me está apoyando. Sesión 7, yo les he puesto hablo, leo y aprendo. ¿Sí? El leer es una manera de comunicarnos. El leer es una manera de expresarnos, de conocer lo que expresan los autores, por ejemplo, de algunos libros. ¿Sí? Y los mensajes. Vamos a recibir un mensaje, voy a leer un comunicado. Voy a leerlo atentamente, ¿sí? Y voy a ir interiorizando lo que me quieren decir. Voy a descifrarlo en mi cerebro, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Entonces yo les pongo ahí, hablo, leo y aprendo. Estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Así es. Díganme, en estos momentos las alumnas, bueno, están conectadas 3:30, ¿me están escuchando todas? Estoy haciendo esfuerzo porque estoy un poco afónica. Sí, profesora, le escuchamos. Sí, bien. Por favor, si podrían apoyarme con las diapositivas, Liz. En la sesión 7, el día de hoy, Liz. No está, creo que no está todo bien. Ahí está, creo que está. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos, chicas, el día de hoy, les repetía, les decía, la sesión 7, ¿no? Hablo, leo y aprendo, ¿no? En nuestra, justamente en nuestra sesión del día de hoy. Y pasamos a la siguiente diapositiva, la número 2. En la cual vamos a un poquito a conversar. Les he colocado y les digo, fíjense cómo nosotros tenemos que entender cuántos son estos factores, ¿no? Para desarrollar el lenguaje. Todos tenemos que conocer, todas las estudiantes de educación inicial, ¿no? Saber cómo el niño, a través del tiempo, desde que nace, desde que está en el vientre materno, él va a adquirir este desarrollo del lenguaje, ¿no? Así. Entonces, se ha puesto inclusive expresión y comprensión, porque no es solamente ver, mirar, observar, sino también leer, recrear con la vista, escuchar, y para poder analizar, reflexionar. Por eso, les he puesto en cada uno de los globitos de los niños, ¿sí? Los factores. Por ejemplo, el contacto visual, lo que yo decía, leo, ¿no? Cuando nosotros decimos leo, estoy leyendo, ¿no? Un cuento, un libro, un mensaje, una diapositiva, ¿sí? Estamos con el contacto visual, ¿no? El sentido de la vista está recreando. Como nosotros ya conocemos las letras, conocemos los sonidos, conocemos, entonces ya estamos leyendo. Entonces hay un contacto visual, ¿sí? Con él. Y cuando dialogamos y conversamos también con otra persona, estamos inclusive mirándolo en los labios, inclusive mirando los ojos, la expresión, ¿sí? Cómo nos dirigimos. Entonces, es importante conversar, conocer, ¿no? Que el desarrollo del lenguaje es parte del contacto visual, ¿no? Luego también las capacidades cognitivas, ¿sí? En efecto. Nosotros desarrollamos muchas capacidades, ¿sí? cognitivas para conocer, para saber, ¿no? Entonces, nosotros a través justamente de los estudios y del día a día y de las experiencias vamos a ir desarrollando capacidades. Y una capacidad justamente es el lenguaje para poder comunicarnos. Entonces es importante, ¿no? De ver cómo para desarrollar el lenguaje tenemos que ir separando. Acá estamos separando algunos factores, pero finalmente todo tiene que estar integrado, no podemos separar, ¿no? Entonces, este cerebro, esta maquinita que yo les he conversado ya en las clases anteriores, qué importante es, ¿sí? Que nosotros estemos alertas y atentos, ¿no? Entonces, ya... las maestras en estas alturas ya hemos desarrollado
capacidades cognitivas, ¿no? De mirar, de observar, de analizar, de vigilar, de desagregar, ¿no? Entonces, todas esas capacidades nosotros las vamos desarrollando. Se me está apagando. Acá hay un globito en centro, muy importante, ¿sí? El afecto es muy importante, cómo te diriges, cuando das una poesía, cuando cantas una canción, cuando te diriges a una persona, ¿no? Ahora que estamos en el mes de mamá, hicimos cuánto te amo mamá, la respuesta, no solamente tiene que ser verbal, ¿no? Sino también con contacto visual, ¿sí? Entonces, se imagina que yo estoy frente a un niño, ¿no? Y le digo, y estoy mirando al techo, mira, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho y te voy a llevar al parque. Y no lo miro a él, sino estoy mirando al techo. Entonces, no hay contacto visual. O sea, para llegar al diálogo, a la expresión, a la comprensión, ¿sí? Cuando ustedes se dirigen a un niño, el niño lo primero que es mirarle la cara, es mira la cara, ¿no? Para ver, están atentos a lo que ustedes están diciendo, es más, están mirando los labios y, están, y ellos están atentos, ¿no? Como debe estar toda persona y como me imagino que estén en este momento todas ustedes, ¿no? Hay ese contacto visual. Bien, importante lo del afecto, ¿no? Entonces, también tenemos la intención comunicativa, ¿no? Cada vez que nosotros desarrollamos un pensamiento, queremos mandar, enviar un mensaje, queremos expresarnos a través de una canción, un diálogo, una conversación, un mensaje, todo, ¿sí? A través de que tenemos una intención comunicativa, ¿sí? Estamos desarrollando, bueno, o sea, no hablamos por hablar. Antes de decir yo algo, estoy pensando en lo que voy a decir. ¿Se dan cuenta? Estamos pensando, estamos hilvanando nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿sí? Acá hay un tema central, el desarrollo del lenguaje. Yo no voy a hablar cómo preparo un pie de gallina, ¿no? No les voy a hablar de eso. Estamos hablando de desarrollo del lenguaje. Tiene que haber coherencia, intención comunicativa. Estamos en eso. ¿Sí? Esa es la intención, el pensamiento, el sentimiento a través del afecto, no ese sentimiento. Te quiero mucho, no solamente te lo digo, te doy un abrazo, ¿no? Te saludo afectuosamente porque nos estamos saludando. Su compañera hoy día al inicio ha cantado saludando, comunicándose. Hay una intención comunicativa. Cuando ella saluda a través de un verso, un canto. ¿Se dan cuenta? Entonces hay intención comunicativa y estamos desarrollando el lenguaje. Luego también he puesto nutrición. Esta palabrita es importante, es muy, muy importante. Fíjense, la nutrición, la alimentación y la alimentación infantil. Nosotros las docentes tenemos que tener presente las docentes, sobre todo las docentes de educación inicial. Y lo hablábamos en repetidas clases, en algunas oportunidades con las colegas, con las personas, ¿no? El niño que está bien alimentado es el niño que está atento. El niño que está bien alimentado es el niño que aprende mejor. Por eso es que hay que preocuparnos mucho por esa primera alimentación que trae el niño cuando va en etapa escolar. Obviamente nosotros conocemos que nuestro niño desde cuando está en el vientre materno se está alimentando, ¿no? La madre se alimenta bien y mejor, luego el niño nace, también le va a dar su lactancia materna, luego su etapa complementaria cuando el niño ya comienza a adquirir otros alimentos preparados porque ya tiene dentición. Y así va siguiendo las etapas de la nutrición y de la alimentación, ¿no? La alimentación infantil es muy importante. Ahora hay que darle una mirada porque estamos bajando los índices de desnutrición infantil. Eso se debe a la misma situación económica que estamos pasando, ¿no? Entonces, tenemos a nuestros niños bajos de peso. Se dan cuenta, tenemos muchos niños con anemia también. Entonces,
nosotros también tenemos que estar preocupados por esta nutrición. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir al niño que aprenda, que esté sentado, que esté jugando, que esté activo, cuando el niño está, no está bien nutrido? Porque puede de repente recibir alimentación también, ¿no? Pero, ¿cómo es esa alimentación? ¿No? ¿Es una buena nutrición? ¿El niño está ingiriendo alimentos que lo estén nutriendo? Se dan cuenta que hay una diferencia, ¿no?, en las dos palabras, nutrición y alimentación. Entonces, nosotros también ese tema no podemos dejarlo de lado, ¿no? De repente dice, uy, la misa está hablando de desarrollo del lenguaje, ¿qué tendrá que ver la nutrición? Sí tiene que ver, ¿no? Porque estamos hablando de intención comunicativa, del pensamiento, el afecto, las capacidades cognitivas. ¿Cómo vamos a querer que el niño aprenda, que el niño desarrolle el lenguaje, si es que no le estamos permitiendo? Es más, le voy a decir algo. Cuando el niño tiene los 6 meses, 7 meses, hasta los 9 meses, el niño recién está apareciendo la dentición, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotras las mamás? Le preparamos a los niños ya triturada la comida para que él comience, ¿sí?, a ejercitar a la mandíbula, podríamos decir también la dentición también, ¿no? Ya el niño comienza a masticar. Antes no, porque no tenía la dentición. Pero una vez que comienzan a aparecer los primeros dientecitos, ya el niño puede, ¿no?, puede coger el pancito, la galletita, puede jalar un poquito. Entonces el niño está ejercitando todo este sistema de articular, ¿no?, que les puse en la clase pasada, ¿no?, que es importante todo esto, es el fonia, articulador. ¿Recuerdan que les puse ahí la dispositiva? O sea, no es solamente cuidar el oído, estar atento, escuchar bien, de repente si no tenemos algún problema, bueno, ver, sino también es cuando al niño le dan. Por eso que algunos dicen, cuando el niño va creciendo, la alimentación es diferente, ya no le dan todo licuado, todo molido para que el niño pase, no, sino le damos la oportunidad para que el niño ya mastique, ¿no?, mueva, ¿sí?, saboree de otra manera. Y eso también ayuda al desarrollo del lenguaje. Entonces, si el niño todo el tiempo va a aprender a pasar como agua, como la leche que toma al principio, tomo agua, tomo leche, y todas las comidas las va a tener licuado, entonces no. Por eso que al niño después le damos rayadito para que de todas maneras pueda, ¿no?, tener en la boquita la comida. Entonces, fíjense cómo hay todo un tema, ¿no?, de una sola palabra. Y tenemos la maestra siempre que leer, que investigar, que conocer, ¿no?, que recrear esta mente y conocer cómo se da el desarrollo del lenguaje del niño, ¿no? Así es. Si no, el niño no va a poder después mover y pronunciar, ¿no? A veces le exigimos pronunciar, pero el niño no ha tenido ningún ejercicio ni con la lengua, ni con la boca, nada, porque todo le damos clo, clo, clo para que pase. No es así, ¿ve? Es importante. Y algo también que he puesto ahí es la estimulación. El niño requiere de que nosotros lo estimulemos, de que estamos todo el tiempo conversándole, hablándole para que desarrolle, para que nos imite las palabras a repetir y también para que desarrolle el vocabulario, ¿no? Porque está en pleno desarrollo del lenguaje. Entonces el niño va a hablar y va a expresar y va a comprender y va a escuchar y va a mirar, ¿sí? Contacto visual, va a ir desarrollando capacidades cognitivas, se dan cuenta, a través de todos sus sentidos, con la mano, ¿sí?, con el oído, con la vista. También una capacidad cognitiva está también todo lo que es psicomotricidad, ¿no? El niño aprende a recortar. Cuando aprende a saltar con 1 y 2 pies, ese niño va a recortar bien. Entonces no podemos tener a un niño sentado, hay que hacerlo saltar con 1, con los 2 pies. Vamos adelante, vamos hacia atrás, el pie derecho, el pie izquierdo, vamos al trasero. Entonces todo eso, y el niño va a tener buena coordinación fina y va a poder manejar la tijera. ¿Se dan cuenta? Una capacidad cognitiva, el recorte. Va a recortar el niño, ¿sí?, en línea recta, en línea curva. El número 3. Varios. La siguiente diapositiva, por favor. El 3, ¿eh?
Número 3. Bien, también justamente en esta sesión he querido conversar, dialogar con ustedes acerca de los niveles de comunicación. Sí, lo he puesto ahí con su ilustración por meses. Eso ya ustedes también lo conocen, ¿no? Está dentro del desarrollo del niño. Pero ahora estamos hablando justamente del desarrollo del lenguaje, de la comunicación. Por eso he puesto niveles de comunicación en etapas. No intencional, reactivo, dice, ¿no? Los primeros meses. El niño está atento porque escucha la voz de mamá y mueve la cabeza y está atento, por eso le he puesto ahí, ¿no? En los primeros meses pasa eso. Un ruido fuerte, el niño voltea, ¿no? La voz de mamá, la voz de papá, la voz de la familia, del hermanito, o la canción, cuando le ponen la televisión o canta, entonces el niño es reactivo, dice, ¿no? Todavía no tiene, ponemos no intencional porque todavía no entablamos conversación con él, ¿no? Él está captando. ¿Ya? Aquí también, de 2 a 8 meses, todavía sigue intencional, pero ya no es solamente la atención, está activo. Perdón. De 2 a 8 meses tenemos ya un niño activo, porque ya en esta etapa ya está el gugu, el dada, el tata, papá, mamá, o sea, dame, toma. ¿Por qué activo? De repente el niño todavía no dice la palabra dame y toma, pero entiende, ¿no? Cuando le dame la pelota y te la entrega, ¿sí? Entonces ahí está, no intencional, pero está activo ya el niño, ya está ya con la comunicación, ¿no? Prelingüístico, intencional, elemental también, de 8 a 12 meses también, ¿no? Y el niño dame, ahí está con la sonaja, ¿no? Emite un sonido, o sea, mueve su mano y sabe que va a sonar su sonaja, ¿sí? Así es. Entonces, ya está con respuesta, dice, prelingüístico intencional. El prelingüístico intencional convencional también, de 12 a 18 meses, también, porque ahí el niño ya corre, camina, levanta los brazos, ya, ¿no? Hay toda una intención prelingüística, ¿no? Tira la pelota, patea, ¿no? Entonces el niño mueve el piececito, ya está pateando la pelota, ¿no? Recoge, dame, toma, jala, y el niño como va subiendo, sube, baja, o sea, ya hay todo un prelingüístico. Y también tenemos pues ahí la etapa prelingüística, ¿ya? Preparándonos para el lenguaje ya con respuesta, ¿no? Ya formando oraciones pequeñas, frases también, dame leche, dame pan, ¿no? Así es, carrito, pelota, fíjense la intención ahí el niño detrás de la pelota. Entonces ahí todo son niveles de comunicación, paso a paso. ¿Sí? La siguiente, por favor. La etapa lingüística a partir de los 12 meses, ¿no? Ahí tenemos la cantidad de palabras que puede el niño ejercitar, que puede experimentar. Pero ¿cómo lo va a adquirir? Cuando el adulto, o cuando se le permita, cuando se le da la oportunidad de que este niño escuche y repita las palabras. Entonces, ¿él qué va a hacer? Memoria. Va a memorizarlas y las va a utilizar cuando es debido. ¿Se dan cuenta? Fíjense ahí cómo tiene que desarrollar su capacidad memorística, ¿no? Y dice, ay, pero ¿cómo se ha acordado y la palabra? Entonces ya él va a tener un vocabulario de existencia y también ya hay lectura. Ya hay lectura. El niño, no lectura porque el niño va a leer, no, lectura porque el niño, yo estoy aquí en mi espacio y el niño va pelota, muñeca, carro, cuadro, ventana, señala, ventana, puerta. No estamos diciendo que el niño lo esté escribiendo, pero está nombrando. Por eso dice, a los 2 años 500 palabras, a los 4 años de mi dignidad. O sea, él va a conocer, él las va a hablar. Ahora, ¿por qué hay que ejercitarle? ¿Para qué? Para que cada vez su lenguaje, sus palabras, las diga correctas, ¿no? Las diga correctas. Entonces, ya va a llegar un momento que ya no va a decir lota, sino va a decir completa la palabra pelota,
¿Se dan cuenta? Entonces ya no va a ser los diminutivos tampoco, sino va a hablar. Pero todo depende también del adulto, cómo el adulto va a manejar esta etapa lingüística, ¿no? Importante. El lenguaje del niño va evolucionando en dos direcciones, tanto expresiva como comprensiva. Entonces, ¿cómo nosotros damos esta oportunidad al niño, sí? ¿Y cómo acompañamos esta etapa al niño? Tan importante, ¿se dan cuenta? Y el niño aprende, porque el niño ahí está, pero ¿cómo entonces? Si el niño escucha una palabra incorrecta para nosotros, que digamos una lisura, una palabra que no es usual, pero la escucha en la familia siempre, y entonces el niño la va a repetir, aun cuando no sepa su significado. Entonces, como le escucha frecuentemente esa mala palabra, el niño lo va a repetir y de repente hasta aprende a utilizarla en el momento debido, ¿no? Porque el niño está absorbiendo, está evolucionando, está comprendiendo, ¿no? Entonces, escucha la palabra y la dice, ¿no? Entonces comienza, lo llama por su nombre, a veces. Bueno, también así con los sonidos onomatopédicos también, ¿no? Guau, guau, le dice al perro, miau, miau, le dice al gato, ¿no? Pío, pío, le dice al pollo. Pero luego ya diciéndole el nombre gato, perro, y él ya pudiendo expresar, va a decir las palabras, va a unir las sílabas y va a decir la palabra completa. Por eso que ahí la indicación puede el niño lograr a tener todo este vocabulario, todo este significado de palabras a cada edad, como lo estamos viendo aquí en esta etapa lingüística, ¿ya? Pero también todo depende del entorno, de cómo nosotros vamos a acompañar ese desarrollo del lenguaje del niño, ¿no? Es muy importante. El lenguaje del niño va evolucionando, dice, en dos direcciones, tanto expresivo como comprensivo. Así es. El siguiente, por favor. Miren, eso es lo que yo les decía. El entorno juega un rol importante en el desarrollo del lenguaje. Ahí les he puesto ilustrado la familia. Bueno, es importante el entorno, ¿no? Y también lo biológico, ¿no? Cómo se da el desarrollo en el niño, su formación. No, si es el niño que está, es normal en su crecimiento, en su desarrollo, pues si le dice lo biológico, ¿no? Lo familiar, social, cultural, el entorno es muy importante, ¿no? Si vive con mamá, papá, hermanos, demás personas, ¿no? Entonces, nadie puede distorsionar, no le podemos de repente decir, la mamá le dice al niño, a ver, Pepito, y el papá le dice Josecito, y viene la abuela y le dice Tatito, y viene la tía y le dice Nano. Entonces, ahí crea una confusión. Eso debe ser un hábito, una costumbre, ¿no? En la maestra de educación inicial debemos de formarnos para no aceptar que al niño se le ponga, disculpe, para mí es apodo, para mí sobrenombre. Y los que llevan un apodo, un sobrenombre, bueno, son unas personas que las llaman así, se hacen llamar así, ¿no? Por querer esconder. Si no tuviéramos nombre, todas tenemos nombre. Yo he vivido en carne propia muchos casos, ¿no? Matriculamos a los niños. Señorita, se llama Danielito, pero le decimos todos en la casa Chucky. ¿Qué? ¿Para qué le pone nombre si lo van a llamar todos Chucky? No se puede aceptar eso, ¿no? No es cariño decirle Chucky. Señorita, ay, para mí mi nano, ¿y por qué le dicen nano si se llama, no sé, pero Ricardo? No, es que enano. ¿Y qué es eso? ¿Por qué inventan cosas? ¿Dónde se ha visto eso? El enanismo, ¿no? Se puede entender lo que son enanos, que sufren del enanismo. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a decir enano? Si el niño está empleado. Y todos hemos sido pequeños en algún momento, las personas que bueno. Entonces, ¿por qué? No hay que permitir. Ya ustedes háganse y háganlo con su misma familia. Que Chucky,
que enano, que está. No. Le ponen apodos a veces, ¿no? Y los llaman así, cualquier cosa a los niños, ¿no? Entonces, llámenlo por su nombre. Llámenlo por su nombre. Ahora, en lo cultural también es importante, ¿no? Es importante siempre que el niño, por ejemplo, socialice en las fiestas, cuando está en una fiesta ahora, por ejemplo, que va el niño a pasar este momento del día de la mamá, ¿no? Entonces, eso es algo también cultural, social, familiar, ¿no? Que es en nuestro medio, en nuestro ambiente, entonces el niño participa, ¿no? Y de alguna manera la expresión va a surgir cuando nosotros enseñamos a los niños la poesía, cuando enseñamos una canción. Por eso es importante también la estimulación del ambiente, todo lo que estamos hablando, lo emocional, ¿ya? Es importante. Y cuando llamemos al niño, sí, lo vamos a tratar siempre con no en un formato. Así es. Por eso hay que llamarlo por estaba a punto de tirar al piso. El lenguaje. Sí, y ahora Vargo, compañero. Ah, sus audios. Ya, gracias. ¿El plato? Dice, la integridad de los tres sistemas asegura la base estructural del lenguaje. Fíjense yo cómo les he querido llevar en este curso, en esas dos últimas sesiones, ustedes revisen porque siempre tienen el material, cómo yo les he ido informando, cómo les he ido comunicando, ¿sí? Cómo han desarrollado, ¿no?, las áreas del cerebro con respecto al lenguaje, a la comunicación, a la importancia de todo, bueno, en este caso estamos hablando del entorno, a lo importante que es la comprensión, la atención, para que el niño pueda llegar al lenguaje y luego para que llegue a la lectura y a la escritura. Entonces, de repente, antes no se hacía así, ¿no? Antes no se respetaba y quienes han estado de repente, quienes son de mi edad, ya mayores, ¿no?, han ido a la escuela y en la escuela era totalmente diferente, ¿no? Te daban el cartón. Hola. ¿Y qué decían el cartón? A veces CHDGHI, era una paporreta. Y después también los cuadernos estaban llenos de planas, ¿no? Llenos de planas, y uno se cansaba, y planes, y no tenía ningún sentido, ¿no? Es más, cuando castigaban ponía, debo llegar temprano, debo llegar, entonces, 100 veces era un castigo, pero ¿qué manera de castigo? O sea, no desarrollabas nada, te das cuenta, porque repetía, y malo que te cansaban las manos, y no era nada, te das cuenta, no había mensaje. ¿Por qué? Porque si yo llegué tarde, pues no, yo iba a llegar tarde, porque pongo 100 veces, voy a llegar, siempre voy a llegar temprano, no tiene sentido, no hay coherencia. Ya no se hace eso. El siguiente, por favor. Muy importante. Fíjense, hablábamos de la escritura. Esa es motricidad y es lenguaje. ¿Ya? Es motricidad, es movimiento, es dibujar. Hay que dibujar las letras. Muchas tienen letra muy linda, algunas tienen letra por escribir apurado. Cuando lo haces lento, tienes buena coordinación, te sale buena letra. Cuando no es, hablar rápido, ¿no? Hay que estudiar, bueno, toda la ortografía, bueno, todo el lenguaje para poder tener las técnicas para la escritura, ¿no? Así. Entonces, dice, ¿cuáles son estas consideraciones para la lectoescritura? Fíjate, ya estamos entrando allá a este tema, ¿no? De la lectoescritura. Con función simbólica, lenguaje oral, desarrollo motor, movimiento, manos, dedos, ¿no? Siempre la pinza, por eso el niño primero ha plasmado, ha habido mucho movimiento de los dedos, ha hecho mucha pinza para coger bien el lápiz. Desarrollo motor también,
¿sí? Desde los brazos, los músculos, la cabeza, la posición de sentado, ¿no? Tengo que sentarme de una buena manera. Si estoy incómodo, no puedo echarme sobre la mesa para escribir. Entonces, hay todo, pues, un desarrollo motor que tiene que haber de este organismo, de este cuerpo, para poder nosotros llegar a la lectura y a la escritura también, ¿no? Entonces, después también otras habilidades, ¿ya? Otras habilidades. Entonces, poco a poco nosotros vamos a ir desarrollando y teniendo en cuenta estas consideraciones para la lectoescritura. Importante, interesante, ¿no? Cómo el niño primero comienza a hacer movimientos toscos, digamos así, de las manos, y ustedes, muchas de las que han tenido sus niños y las que están en aula, se van a dar cuenta que la coordinación todavía no es muy fina y él hace el garabato y lo hace, ¿no? Y se sale de la raya porque todavía no adquiere, ¿no?, esa coordinación para escribir en el cuadrito, el numerito, la bolita o el cerito o el dibujito. ¿Ya? Bueno, entonces hay todo un desarrollo, ¿sí?, una consideración para llegar a la lectoescritura. ¿Ya? Bueno, así es. Y ahora es paralelo, ¿sí? Porque el niño va a copiar. Si lee y aprende una letra porque la vio en la botella de Coca-Cola, porque sí, Coca-Cola, entonces él puede copiar y cuando aprende su nombre también, ahí, su nombre y comienza a desagregar y ver las letras, las sílabas, y muy interesante porque va relacionando y va aprendiendo y va llegando también a la escritura, porque copia, es muy interesante, ¿no? Ahí la grafimotricidad, te dan cuenta, todo ese desarrollo. Y la siguiente, por favor. Ahora ustedes van a participar, ¿eh? Hay una propuesta, dice, no solo es literatura, los textos escritos. También tenemos la parte épica que dice, hay cuentos, ya ustedes lo saben, ¿no? Mitos, leyendas, fábulas, relatos, novelas, ¿no? Todos son propuestas de textos escritos. También otra propuesta es el teatro, ¿no? La comunicación, el diálogo, la representación, se dan cuenta, la imitación. Voy a hacer en el teatro, yo voy a ser el gato, entonces como soy la gata Lili, ya, entonces miau, miau, me voy a expresar cómo se expresa pues el gato, ¿no? Si no voy a representar, no sé, a la vaca, ¿no? Muy, muy, muy. Importante esa propuesta. Y luego también la parte lírica, que son las canciones, los villancicos, las rondas, las trabalenguas, ¿no? ¿Qué dice? Los rachines, las rachines, ¿no? No voy a ni leer ahí. Bien, todo ello, ¿no? Ahí las canciones es lo más importante e interesante nosotros en iniciar. Al niño le gusta mucho escuchar las melodías. Por eso que él está muy atento, ¿sí? Cuando le ponemos las canciones o cantamos nuestras canciones y los hacemos. Y ellos aprenden rápido las letras, ¿sí? Ejercitan el lenguaje, ejercitan su vocabulario, aprenden los mensajes de la canción, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, saludando, la canción de entrada, la canción del aseo, la canción cuando es el momento de lonchera, la canción ahora por el día de mamá, el mensaje de mamá, ¿no? Y también tenemos pues ahí dentro justamente también las poesías, las trabalenguas, que nosotros justamente los refranes, me he olvidado de poner, pero que lo hemos hecho al inicio, hemos hecho mucho ejercicio, hemos hecho material con los refranes, ¿no? Bien, todo eso son propuestas para trabajar. La siguiente, por favor. Les voy a la propuesta la puse. Todo esto es un sistema de actividades para el desarrollo del lenguaje. Fíjense, las rimas, las poesías, los absurdos, las trabalenguas, las adivinanzas, los refranes, que dice ahí, a los pregones, las réplicas, los sorteos
y las canciones. Hay más, pero les he puesto eso. Ahora, el ejercicio de acá, en esta diapositiva y en las siguientes, es que ustedes participen y me digan, ¿no? En este primero, todas son poesías, ¿ah? Todas son poesías. Y ustedes seguramente, y quisiera que participen, si ya tienen una poesía corta de mamá, vayan pensando, vayan escribiendo con su lápiz y papel. Yo tengo una poesía. ¿Ya? Entonces, va levantando la mano, van participando, porque es importante. Ah, yo le he puesto aquí, todas estas de acá, todas son poesías. Pero ustedes, yo sé que tienen poesías, ya están preparando. Vamos, ¿quién? Se anima. Narciso. Sí, Miss, la poesía es para ti, mamita. Ni las flores, ni las nubes más bonitas, ni las flores más perfumadas, cambiaría por tus besos, mamita adorada. Gracias, Miss. Muy bien. La siguiente, Tignora. Miss dice, mamita, me diste la vida, me regalaste tu amor, por eso en este día te doy mi corazón. Muy bien. ¿Otra? Por favor. Ojalá puedan participar varias. Miss. No veo la... Ya, muy bien, muy bien. Erika. Vamos, Erika. Sí. Ya, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañera. Voy a recitar. Recíteme la poesía, porque estamos en la semana de mamá. Ya, ¿me ve, Miss? ¿Me escuchan? Sí, te escucho también. Ya. Mamita querida, qué linda que estás, con tu bella sonrisa que solo tú me das. Mamita, qué linda que eres, como hoy es tu día, Dios te bendiga. Gracias. Gracias, gracias. Otra, vamos con Vanessa. Vanessa, buenas Vanessa, noches, te profesor. Escuchamos. Es una poesía cortita nada más, porque lo hice para niños de 3 años. Todas sí, las sí. mañanas sueño al despertar, que del cielo un ángel me viene a besar. Al abrir los ojos miro dónde estás, y en el mismo sitio veo a mi mamá. Feliz bien. Día, mamá. Gracias, Vanessa. Vamos con Naider. Naider. Buenas noches, mi mamita, mi dulce mamita. Un ramo de flores de bellos colores yo traigo hasta ti. Con él traigo besos de amor y cariño de este tu niño que vive feliz. Gracias, Miss. Ya. Vamos, Hilda. ¿Quién ha participado? Mil buenas noches. Ya. Escucho, mamita, Hilda. Eres como el sol. Mamita, eres como la luna. Brillas como las estrellas. En este día quiero regalarte mi corazón. Bien. Hilda. Vamos a Medali. Medali también ha levantado la mano, por favor. Medali. Buenas noches, profesora Abrarita. Ya dice así. En el día de la madre, te quiero, mamita, desde el cielo. Tú sabes, mamita, cuánto te quiero. Te lo he dicho mil veces, solo con besos. Y hoy que es tu día, rompo el silencio. Te quiero, mamita, así hasta el cielo. Gracias. Muy bien. Hilda ya participó en ella. Vayan borrando las manitos aquí. Mari, veo a Mari. Mis buenas noches. Buenas noches. Tengo dos poesías. ¿Ya? Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte, dulzura es tierna, ella es mi mamá. Hay otro, mis, que le sigue siendo a los niños. Bella como una flor, bella como una rosa. Ella es una dulzura, ella es linda. ¿Quién es ella? Ella es mi mamá. Bien, muy bien, muy bien. Preparándonos para el Día de la Madre. Otro, Mari ya participó, ¿no? Ya nadie levanta la mano. Sí, ya soy la última. Ya, Maricielo. Ya. ¿Te escucho? Vamos, Maricela, te escucho, Miss. De acuerdo, no ha aprendido su
Claudio, ¿qué pasa? Nalia, ¿tú qué vas a dar? Nalia, prende audio. A ver, mamita querida, mamita dorada, yo te regalo un pan con jamonada. Millo, Marisela. Ya. Marisela, te escucho. Buenas noches, mis. Mamita querida, llevas la magia y en un radiante amanecer. Y tu bonita sonrisa es un hermoso detalle que todos los días amor a mover. Gracias. Bien, Marisela, Miss Deli. A ver, ¿quién va a participar? Yo misma. Miss Deli. Neira Campos. Sí. Bien. Una poesía, mamá. Ya. Quiero decirte, mamá, que no tengo palabras para decir lo que agradezco tu amor, tu presencia y tu experiencia. Cada día de mi vida, por ti aprendí a amar, por ti aprendí a respetar, por ti aprendí a trabajar, por ti hoy digo te amo. Un te amo que no expresa la grandeza de tus actos, de ese amor que llevas, de ese amor que llevas dentro para ofrecerlo a tus hijos. Por eso yo te amo tanto, madre querida de mi alma. Si en algo te he fallado, a Dios le pido perdón. No a ti, madrecita, que con tu inmensa pasión ya me has perdonado, me has dado tu amor. Gracias. Ya. A ver. Ustedes también pueden opinar acerca de las poesías. ¿Qué les parece? ¿Quién va a participar? Veo a... Maestra, ¿me escucha? Nacia Liaga. Nacia, Nacia y Mary. A ver, Nacia. Maestra, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando. Ya, ya. Maestra, le voy a leer. Ya. Poema a mi madre. Madre, eres la flor que ha nacido en mi jardín, más hermosa que un jazmín. Por tu maravilloso color, te recuerdo con amor que... porque para mí has sido del mundo lo más querido, de mi vida la más hermosa, la más bella de las rosas de mi jardín florecido. Gracias. Muy bien. Otra. Ya. Después voy a parar con las rimas y vamos a ir con canciones. Ya, mi. Una poesía a mi mamá. Ya. He aprendido, madrecita, que dos y dos son cuatro. ¿Cuánto es un millón de besos con 2 millones de abrazos? Eso es lo que quiero darte, pero yo no sé contar. Voy a empezar a abrazarte, pero lleva tú la cuenta, mamá. Gracias. Gracias. La siguiente. Yo, Miss, Miss. De Dalis. Del cielo cayó una rosa. Mamá la recogió, se la puso a su cabello, qué linda la quedó. Gracias, Miss. Ya, a ver, yo continúo. Buenas noches, Miss. Mamita, mamita, eres hermosa y amorosa como una rosita. Gracias por educarme, cuidarme y amarme cada día. Ya. A ver, otra. Mis buenas noches, soy Susan Sujei Salomón. Ya, Sujei. Susan. Sí. Todas las mañanas sueño al despertar, que del cielo un ángel me viene a besar. Al abrir los ojos miro dónde está y en el mismo sitio veo a mi mamá. Bien. ¿Quién sigue? Para continuar con la diapositiva y después las canciones. ¿Quién va? ¿Malia? Nalia. ¿Te escuchamos? Buenas noches. Mamita querida, qué linda que estás con tu bella sonrisa que cada día me das. Tu mirada de amor me hace soñar. Dulce madre, te amo cada día más. Yo, Susana. Mil buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.
Sí, yo las escucho. Participen rápido para que sus compañeras han levantado la mano. Es dedicada a mi mamá. Mi mamá es muy buena, dulce y cariñosa. Siempre me regala su sonrisa hermosa. Mi mamá es la luna, mi mamá es el sol. Todas las estrellas con su resplandor. Gracias, Miss. Muy bien. La siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Chicas, antes que cambien. Hay una característica justamente de las rimas, ¿no? Rima es cuando rima la palabra, recuerden, dice, por ejemplo, a ver, perdón, hermana, el pato arroz, no, dice las rimas, paja, tiro, tiro, pajarito carpintero, ¿no? Los finales, cuiden mucho cuando digan sus rimas, ¿sí? Con los finales, ¿no? Todas estas son rimas, ya las primeras. En las poesías también, cuiden siempre los finales, que coincidan, algunos, ¿no? Los versos, ya que coincidan. Ya, ahí, bueno, les puse algunos ejemplos de las rimas. En la siguiente, por favor, quiero que vean unos, en la siguiente diapositiva. Y me está apoyando. En la siguiente diapositiva yo les estoy mostrando, ¿sí? Los absurdos, trabalenguas y las adivinanzas. ¿Ya? Por eso que le pongo sistema de actividad y pensador del lenguaje. No solamente aquí que les pongo las rimas. Ustedes han participado con poesías, ¿sí? Importante. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Alguna otra alumna se ha quedado sin, estudiante se ha quedado sin participar? ¿Tiene su poesía? Creo que ya no, ¿no? Fíjense cómo en esta rima, el que se va a Barranco perdió su banco, ¿no? Dice, el que se va a Lima se siente encima. De aquel cerro verde bajan las ovejas, unas trasquiladas y otras sin orejas. ¿Se dan cuenta cómo va el mensaje, cómo va la rima? A ver, ¿alguna otra estudiante que quiera participar? Creo que no está, quien está apoyando. El que se quita con el diablo se desquita. Ya, está bien, a ver. Miss, otro, el que se va a Iquitos, pierda su banquito. Sí, ahí también ves. ¿Qué me ves, tu vejez? Pica, pica, tero, tero, pajarito, picotero, dice, ¿no? ¿Qué me miras? Tus mentiras. O sea, a los niños les gusta estos juegos, ¿no? De la rima, de los jueguitos, sí les gusta. Por favor, la siguiente diapositiva. Fíjense, en la siguiente le estoy mostrando a los absurdos, las trabalenguas, las adivinanzas, los refranes, los pregones, y hay una réplica y también sorteos. Por ejemplo, miren en el sorteo, A, E, I, O, U, el burro sabe más que tú. A veces no jugamos así, A, E, I, O, U, ¿no? El sorteo, pues cuando sorteamos, A, E, I, O, U, el burro sabe más que tú, y sale, ¿no? Y van saliendo. Otro para sorteo es plátano amarillo, tomate colorado, que salga la niña que tiene enamorado. ¿Recuerda cuando jugábamos y hacemos ese sorteo? ¿Recuerda? Ya. Dos de sorteo. Después le he puesto también los pregones. Ya, los pregones, yo les voy a, como no me pasan ahí esto, yo les voy a diciendo, pero lo tienen en la diapositiva. Dice, revolución caliente para rechinar los dientes. Ese es un pregón. Después dice, escobero, escobita, escobillón y plumero. Otro pregón es, tela, hilo, botón para coser tu pantalón. ¿Ya? Refranes también les he puesto tres.
pero ya ustedes hemos hecho bastante ejercicio con refranes, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dios da pañuelo a quien no tiene nariz. Ese también le dice. En pues, boca cerrada no entra mosca. Y el primero, en boca cerrada no entran moscas. Esa es en la última diapositiva. Después les he puesto adivinanzas 3, ejemplos, ya ejemplos, porque ustedes han trabajado justamente en el foro ejemplos. Y esto en los absurdos dice así, en los absurdos dice, meto cuchara, no saco nada. Meto palito, saco poquito. Meto bastón, saco un montón. ¿Se dan cuenta? Entonces son absurdos que podemos ir inventando cuando el niño está, y al niño le causa risa, ¿no? Lo que, después, eso sí es este trabalengua, ¿no? Patos y pollos gordos. Pollos y patos gordos. Y eso hay que decirlo rápido y ahí nos equivocamos, ¿no? Nos trabamos. Del pato al pozo, del pozo al pato. Del pelo al codo, del codo al pelo. Y las adivinanzas también, ¿no? ¿Qué tiene el rey en la panza? Una balanza, ¿no? Después dice, con media vara de pescuezo. Ay, 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 no, perdón. Tamaño como un queso. Con media vara de pescuezo. La sartén. Y la otra es, 100 damas van. Esa es la de la adivinanza de las hormigas, ¿no? Ya. Dice, 100 damas van por un caminito, sin hacer polvo ni un ruidito. ¿Eso qué es? Que es las hormigas. Fíjense, yo he querido ponerles todas estas actividades, ¿no? Estas para el desarrollo del lenguaje, para poder diferenciar, hay mucho material para poder ejercitar con los niños para desarrollar el lenguaje, ¿no? Y va relacionado mucho con las preguntas del foro. Yo les he puesto ahí que pongan ejemplos. Pueden buscar muchas. Siempre busquen, siempre innoven. ¿Ya? Y ahora les invito a cantar una canción a mamá. ¿Quién tiene una cancioncita, mamá? Estamos ya por despedirnos. No me quiero pasar la hora, pero no sé la hora. Miss, yo. Ya, una cancioncita. A ver. A ver si me sale el tono, mi ya. Ya. Qué suerte la mía de tener a mi mamá. Es muy cariñosa, muchos besos me da. Mi madre es linda, cuida siempre de mí. Por eso, mami, te haré feliz. Otra, a ver. Otra. A ver, chicas. Otra. No. Buenas noches, Miss. Yo tengo una canción. Ya, muy bien, te escucho. Yesenia, ¿no? Dice así. Iris Gutiérrez. Ya. Mami, mamita, quiero cantar contigo. Y en este día darte mi corazón y cantar mi canción. Gracias, Miss. Ya, muy bien. Miss, yo soy Yesenia. Yesenia, ya Yesenia, te escuchamos. Ya, Miss. Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, y en este día te voy a cantar, porque es tu día, mi linda mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Toda la vida yo te voy a amar. Gracias, Miss. Muy bien, se están animando y estarán ya haciendo también, recuerden que ustedes tienen que elaborar una canción infantil, crear una canción infantil y grabarla en un video, ¿sí? Cantar, muy bien, ¿ya?
A ver, otra se anima, las cantantes de los cantantes. ¿Ah? Ya, yo mi... Ya, a ver, te escucho. Ay, ¿cómo es? Mami, te traigo flores, flores de las mejores, mami, de mis amores. La que me quiere mucho, la que me dio la vida, mami, de mis amores. Quiero que en este día sea la más querida, mami, de mis amores. Gracias, mami. Muy bien, muy bien. Así tienen que entonar y con alegría las canciones. Muy bien. Tenemos que ensayar, tenemos que ensayar, experimentar siempre y cantar las canciones. Pónganse frente al espejo, canten, actúen, karaoke, hagan karaoke. Para todo. Ay, no entendí, no pude leer lo que me pusieron allí, pero de repente alguien quiere participar, dijo alguna canción. Ah, ay, qué pena. Ya, no te preocupes. Sí, yo sé que falta. Ya, Evelyn, te escuchamos. Voy a cantar la canción. Es flor que está naciendo, ese sol que brilla más, ese pájaro que canta, se parece a mi mamá. En el mundo no hay ternura que se puede comparar cuando se oye dulcemente su cantar. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. Gracias, profesora. Es lo más que sigue más. Qué lindo, vamos a poder hacer un coro para después todas cantar la 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 la. Ah, qué lindo me pone. Si las mamás fueran flores, tú serías la más hermosa. Ay, no pude leer. Narciso levantaron la mano. Y vale, levanta la mano, Narciso. Sí, buenas noches. Mi, yo tengo una canción. Ya, una canción. Te amo, mami, te amo, mamá. Tú eres la única. Me haces feliz, tengo mucha suerte. Mi mamá superheroína es. Gracias, Miss. Ya. Bueno, escriban sus canciones. Fíjense que rime. Fíjense que sean alegres. Fíjense que tengan mensaje. Ya. Acuérdense que ustedes van a crear una canción infantil. ¿Ya? Entonces ya, vamos. Narciso ya cantó. Denely, ¿quieres cantar ya? Aleida también. ¿Quién se va? Está cantando. ¿La escucho? Ya, yo mis. Ya. A ver. Era un patito que iba a la escuela con sus shortcitos bien remendados. Iba diciendo, viva el maestro, viva la escuela y viva mamá. Un pollo grande salió a su encuentro. Al verlo al pato le dio la risa. Ja, 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 ja. Ja, 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 me río yo. ¿De qué te ríes? Le dijo el pato. De tus shortcitos bien remendados. Pues no te rías de mis shortcitos, porque están hechos por mi mamá. Gracias, profesora. Qué lindo. Ya, a ver, ¿quién se anima? Otra canción, por favor. Cinco han participado. ¿Quieren participar cinco? Aleida puede ser, ya cantó. Neider, perdón, Neider.
Ya, Miss, a ver, voy a intentar, Miss. ¿Sí? Madrecita linda, ¿por qué me has dejado en lo mejor de mi vida? En las alas de tu muerte te fuiste hacia la eternidad a no volver nunca. Esa dulzura de tus palabras y el calor de tu cariño no encuentro. Mundo tirano, parca traicionera, ¿por qué me has quitado a mi madre? Gracias, Miss. Bien. Yo voy a dar la canción. Hay canciones tristes que nos recuerdan, ¿no? Sí. Momentos tristes que hemos pasado. Le voy a dar una cancioncita. Ya, escucho. A mi mamá, todas las mañanas sueño al despertar, que el cielo un ángel me viene a besar. Al abrir los ojos miro dónde está, y en el mismo sitio veo a mi mamá. Fíjate, hasta el niño ha llorado de emoción. Así es. Está bien. Sí, mira, Miss, ahorita recién he hecho mi canción. Bueno, no es para, o sea, para así, para mi mamá, sin decir, ¿no? Tú eres para mí la mujer más perfecta, porque has sido fuerte, aunque no tengas fuerza, y me levantabas para darme amor. Siempre me has cuidado y has estado cuando he tropezado a darme tu mano para continuar. Eres mi motor y alegría. Gracias por estar conmigo, mami. Tú eres mi reina, mi madre, que amo un montón. Gracias, Miss. Bueno, ahorita lo que he estado haciendo, Miss. Muy bien. Estabas inspirada en tu mamá. Sí, Miss, muchas gracias. Hay momentos de inspiración, hay momentos de melancolía, donde todas las personas podemos ir creando, hay que escribir, vamos borrando, vamos anexando. Me daba su fuerza, me daba la mano a tropezarme, sin decir, ella día a día me ha ido continuando, y es por ello de que, bueno, yo a mi mamá le digo mi reina, mi amor, sin decir, porque ese valor es ellos me han enseñado, ¿no? Muy bien, muy bien. Es tu sentimiento, lo que tú quieres expresar, ¿sí?, a través de tu canción. Me parece sí, muy bien. Muchas gracias. Otra, que quiera participar. Yo he visto a Daniel y estoy viendo a Daniel y a Doris. Miss, disculpe, ¿la canción es creada por nosotros o puede ser cualquier canción? No, yo ahorita les estoy pidiendo que puede ser una canción de mamá, pero les quiero escuchar sus voces, que canten. La canción que van a preparar, si es creada, una canción infantil, les piden. Canción para niños. Sí. Pueden copiar alguna melodía, ¿no? Como el ejemplo que yo les hice de la canción del cerebro con el tono del arroz con leche, ¿no? Entonces ustedes la melodía lo pueden escoger de alguna canción infantil, pero ustedes háganle sus letras. Yo aquí ahí en el concurso van a evaluar pues el contenido, el mensaje. ¿Se dan cuenta? La coherencia que hay en esa canción. Así es. De repente pues son las futuras ganadoras del concurso. ¿Ya? A la mejor canción infantil, por decir, ¿no? Del ciclo de ustedes, del quinto ciclo. ¿Ya? A ustedes les ha tocado justo crear una canción infantil, ¿no? Así es. Ahora estamos ensayando, están creando pequeñas rimas, están cantando algunas canciones, siempre estamos cantando nosotros. Ahorita estoy con toda una lafonía bárbara. Pero
mucho en el trabajo con niños, muchas canciones, ¿no? O sea, al niño le gustan, ¿no? Hay infinidad de canciones infantiles, ¿no? Que se pueden cantar, que se pueden replicar, que se pueden cambiar, ¿sí? Es importante porque nos da la oportunidad de poder, pues, crear, de poder expresar nuestros sentimientos, ¿no? De poder decir a veces lo que sentimos y, ¿no? Y lo expresamos, bueno, a través cantando también, ¿no? Daneli, estás con la manito ahí levantada, yo veo ahí la pantalla, ¿vas a cantar? Yo veo a Daneli Saldaña, de repente está con su audio apagado, no escucha, ¿no? Y entrénense, ensáyense, ahora hay mucha facilidad porque las letras de las canciones no las ponen en karaoke, no las ponen en el YouTube, ¿no? Y podemos cantar, podemos estar acompañándose, ¿no? Con sus niños, creando Hay canciones que son dramatizadas, ¿no? Muy lindas, ¿no? Cuando se va, me lavo las manos, me seco las manos, me cepillo los dientes, ¿no? Es decir, crear así, y las tonadas tienen que ser esas tonadas pegajosas, ¿no? Que al oído te hacen que te quieras repetir, o sea, ese tipo de canto le gusta a los niños, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una canción de una tonada, o sea, el tono de la canción, por ejemplo, de la cucaracha ya no puede caminar porque le falta la patita de atrás. O sea, esa tonada, entonces podemos ponerle otra letra. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Después otra también que se puede hacer es bajo un botón, ton, ton. Que encontró Martín, entonces, como se repite, hay una tonada, entonces, pero inventémosle otra letra, pues, ¿se acuerdan? Después otra que le gusta y que se puede, ¿no? Que se puede repetir, bajo un botón. Tenemos después la vaca Lola, la 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 la, ¿no? La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, sí. Esto también se puede crear otra estrofa con otro animalito, con esta, pero con esa misma tonada, ¿te acuerdas? Después peluchín, chin, chin, creo que esa es la misma tonada, peluchín, chin, chin, un perrito, peluchín, ¿no? Pero nosotros le podemos cambiar, pues, el animalito, ¿no? A ver, acuérdense, la canción de Pinocho también. A Pulgarcito también. Esa también es un poco pegajosa y le gusta a los niños. Pero a Pulgarcito le invitaron a dar un vuelo en un avión. Hola. Hola. Y cuando estaba muy arriba, y cuando estaba muy arriba, la gasolina se acabó, la gasolina se acabó, la gasolina se acabó. Después hay una tonada que es una canción antigua, ¿ustedes han escuchado? Tendría que ver también mi cuaderno de canciones porque... Todos los patitos se fueron a nadar, y el más chiquitito se quiso quedar, la mamá enojada le quiso pegar, y el pobre patito se puso a llorar.
Y el pobre patito se puso a llorar. Cuá, 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 cuá. Fíjense cómo esas canciones cortas hacen, tienen un mensaje, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿No? El pobre patito, ¿por qué lloraba? Es como cuando le contamos los cuentos, ¿no? Y le podemos preguntar, ¿y qué pasó? Ay, el pobre patito se puso a llorar porque la mamá enojada le quiso pegar, ¿no? Porque, bueno, después también, esa de la elefante con pinta también, y esa que le dio un tastazo en la colita, ya no me acuerdo. Ya tengo un elefante que se llama Trompita, mueve la colita y manda a su mamita. Y su mamá le dijo, pórtate bien, mamita, si no te voy a dar un tastazo en la colita. ¿Se dan cuenta? Canciones cortas con estos mensajes que ustedes pueden agregarle, pueden cambiarle, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, hay otra profesora, no sé si se acordará, de Palomita Blanca. Palomita azul. Llévame en tus alas a ver a Jesús. A ver a sí, Jesús. Sí, mi niño bueno, sí, mi niño bueno, yo te llevaré. Porque esta mañana te has portado bien. Porque esta mañana te has portado bien. Esas son canciones antiguas. Así es. Sí, las canciones que algunas que tienen también respuesta. No, hay una de los animales que dice así, la criada, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Con su cuello nos lleva ventaja. Y los niños contestan, la jirafa de la selva es el rey, el campeón. Y los niños dicen, el león, ¿se dan cuenta? O sea, canciones que describo al animal, ¿no? Habla mucho y cree que lo sabe todo. El loro. ¿Se dan cuenta? El niño va diciendo después, a ver, habla mucho. ¿Tiene? Ah, de la selva es el rey, el campeón. Ya no recuerdo. Tengo que ver mis cuadernos. Y canciones que yo le cantaba. He cantado mucho con los niños y que les gusta porque yo hacía en forma de pregunta y ellos respondían. Le gustaba y hablábamos, o si no, esa canción, por ejemplo, yo la saqué, yo la aprendí, se la hice con los niños, pero con tarjetas, ¿no? Como era niño de 3 años, entonces yo le decía, con su cuello nos lleva ventaja, y les mostraba la jirafa, ¿se dan cuenta? Y yo, niña, la jirafa. Señalaban, y así, ¿no? ¿Cómo dice? Siempre ladra en la ciudad o en el cerro, el perro, fíjense cómo lleva esta rima, ¿no? Habla mucho y cree que lo sabe todo, el loro. Sí, esa canción es antigua porque creo que es la de Topillo, pero la cosa es que yo les he cantado a mis niños y como es pegajosa, entonces, ¿no? Es como ejercicios, ¿no? Después también podemos hacer con las frutas, con las verduras, ¿no? Con lo que hace de la casa, ¿no? Es usted, hola don Pepito, hola don José, pasó usted por casa, yo lo vi a los, ¿no? Hola don Pepito, hola don José. para barrer, para cocinar, para lavar, ¿no? También hay una canción, ¿no? Y ya los niños hacían, pues, ¿no? La canción de los números, también hay varios de los números. Hay una turuleca de los números también, ¿no? Ese es bonita.
gallina turi, ha puesto un huevo, ha puesto, y se les enseña pues el conteo, ¿no? Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres, ¿no? La gallina. Y hay canciones de animales muy graciosas, ¿no? Del sapo. Entonces es cuestión de buscar, de cantarlas, de recrearlas y de poder pues mostrarme. Entonces, cuanto más cantas, hace más ejercitas, mejor, pues, la memorizas. Y también hay una canción, ajá, Miss dice, ¿a dónde vas con esa canastita? Me voy al bosque a ver a mi abuelita. Y si a lobo le encuentro por ahí, le jalo las orejas y le tuerzo la nariz. ¡Achis! ¡Achis! Sí. Qué bonita, esa le gusta cantar. De la Caperucita, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Cuál es la Caperucita? También te llegó a las redes sociales cuando se fue a sacar. Hay ciudadanos que le preguntan si ha repensado esta posibilidad. La raíz de las crías. Sí, bueno. ¿Ha logrado repensar también la posibilidad? También de Luna, Lunera, Cabalera. Ajá. Había un sapo que nadaba en el río con su traje verde, se moría de frío. La señora zapa, le contó que tenía un amigo que se llama Jesús. Sí. Vayan preparando su cancionero y así no hay copia. Ahora hay bastante de TikTok, cantidad. Yo me paro, escucha y paro, pero ahí tienes que memorizar también el tono, ¿no? Y tenerlo al pie. Yo he trabajado mucho con las canciones de Miss Rossi también. Es más, he ido a cursos con ella. Lástima que no se puede gritar, pero muchas cosas que ella ha aprendido toda su técnica, ¿no? De las canciones. Y son muy alegres, ¿no? Y ella canta muchas canciones de ella, de su propia inspiración, pero también canciones así que las canciones de Yola Polastri también son bien pegajosas. En la feria de Cepillín, en Contena, esa también se puede replicar en la tonada de la feria de Cepillín. ¿No? En la feria se pide una guitarra tarara, para los instrumentos musicales, ¿no? Tarara, la guitarra, bombón, el acordeón, cepillín, en la feria de cepillín. Entonces, hay canciones que, y nosotros las canciones las vamos adaptando y las vamos cantando de acuerdo también a nuestro tema motivador, ¿no? La motivación para nuestro tema de sesión. No acorde, ¿no? Por ejemplo, yo les cantaba, mi triángulo tiene tres lados tiene mi triángulo. Si no tuviera tres lados, pues no sería un triángulo. Y ahí los niños dibujábamos en el piso, formábamos el triángulo con palitos, dibujábamos en la pizarra, formábamos con los crayones, es decir, cuando trabajamos el triángulo ya, y mira la canción, y yo los hacía cantar, ¿no? A ver, vamos a cantar al triángulo. Mi triángulo tiene tres lados tiene mi triángulo. Si no tuviera tres lados, pues no sería un triángulo. ¿Se dan cuenta? Y entonces ellos van memorizando y van armando, y van viendo el triángulo, ¿se dan cuenta? Sí. También para el círculo, pues, redondo, como una ruedita, el círculo no tiene ninguna esquinita. ¿Se dan cuenta? Ajá. Redondo, como una ruedita, el círculo no tiene ninguna esquinita. Nosotros lo hacemos con el dedo y con un palito con cinta. Claro. Ahí lo hacemos. Cinta, así es. Y los niños, ajá, porque no tienen ninguna esquina. No hay ni una esquina, a ver cómo se topa, le decimos. Y ahí están ellos, alegres. Ahí, del cuadrado también sé. Ahí no me acuerdo ahorita. El cuadrado, ¿dónde está? No, ya estoy confundiendo ese sol. Pero así, infinidad, y tenemos que traer hacia la memoria
inventar, crear, acordar y estar ahora como tenemos el YouTube, como tenemos ya tenemos que estar al tanto y las hacemos escuchar y cantamos, pues, ¿no? Ahora sí. Está María y está Erika. Ustedes también quisieran compartir, que ya estamos a pocos minutos de terminar la clase. Miss, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Disculpe que no puedo prender mi cámara, estoy... Sí, seguro hay interferencia. Bueno, pero te escucho, todavía tenemos un minuto. Miss, lo que quería es los clases que están grabados, que les suba al YouTube, Miss. Hay varias clases que no están en el YouTube y a veces como no hay línea acá, y yo a veces veo en el YouTube, pero estoy viendo que no hay clases, mis, que lo subo. Por ejemplo, no he escuchado casi nada de su clase hoy día, me botó el Zoom, yo recién de vuelta me he conectado, me bota, de vuelta me conecto, mis, en eso estoy. Las clases que lo suben al YouTube para ver, para volverlo a escuchar, mis. Ya, díganme una cosa, las clases, todas las, yo estoy ahorita en la sesión 7. Todas las sesiones ustedes las tienen, o sea, pueden acceder a las sesiones de clase que están grabadas. A ver, algunas clases, Miss, no lo suben. Sí está grabado, pero veo que no lo suben al YouTube, Miss. Quisiera que lo suban. Me está hablando Erika. ¿Quién me puede corroborar, por favor, esta respuesta? ¿Pueden tener acceso ustedes a todas las sesiones? Erika, ¿qué dices? Sí, Miss, sí. Quiero cantar una canción que he creado ahorita, pero con una melodía de una canción que ya me parece que conocida. ¿Ya? ¿Ya? Te escucho, Erika. Voy a tomar en cuenta ya para ver eso de que... Gracias. Qué linda es mi mamita, me dio la vida y me quiere mucho. Ella me cuida y me da sopita para crecer fuerte y sanita. Por eso yo amo a mi mamita, que Dios bendiga toda su vida. Gracias, Miss. Eso es todo lo que quería. Muy bien, has creado tu canción. Muy bien. ¿Alguien más que desee participar? Sí, Miss, con una melodía de una canción también que es para la mamá, pero yo... Ya, contigo terminamos. Y chica, esto me ha preocupado que la compañera no tenga acceso, bueno, porque yo sé que todas las graban toda la clase y siempre está allí para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Ya, dime, tu canción, porque ya son las 8. Erika, ¿escuchó? ¿Quién dijo que iba a cantar? Ya cantó, dice, con esa otra melodía, dijo. Ah, ya, nadie creo, ¿no? Miss, yo levanté la mano, pero para decirles que... A ver. Dos participantes, dice, levantaron la mano. Ahí es, sí. Mira, la inquietud de la compañera, ahorita estos días no están subiendo todavía ni una, no está actualizada tampoco la plataforma, no está actualizada tampoco los YouTube, porque están ahorita buscando un ingeniero o especialista que suba la plataforma, todo lo actualice, no están actualizadas, pero una vez yo llamé a Miss Viviana a preguntar a mi Yomarita y me dijeron que tengamos las tareas hechas, nuestros trabajos hechos, todo. Cuando ya está actualizada la plataforma, actualizado todo hasta el YouTube, ya vamos a subir nuestros trabajos, Miss. Es la inquietud. Ya. Cualquier inconveniente, te tenemos que llamarle a Yomar, a Miss Viviana, a Heidi, para que nos den un informe, pues, chatear por el chat. Ya. Yo lo hice, por eso le estoy diciendo así lo que me respondieron. Gracias, Miss. Sí, pues, porque hasta donde yo sé es que nosotros enviamos y ya queda, y esta clase, todas las clases quedan grabadas. Por lo que algunas compañeras tienen, como tú dices, inconveniente y no pueden estar en la clase, ¿no? Entonces, ya tienen la opción de poder ver y ver todo el desarrollo, ¿no?
y se manda con anticipación también los foros, los cuestionarios, todo, para que puedan tener ustedes el material, ¿no? Así es. Así es. Entonces vamos avanzando, chicas, y nos despedimos hasta la próxima, siempre cantando con la mina de y deseándoles a todas y a cada una de ustedes, quienes somos mamás, en este día tan especial, el día domingo. Que pasen un bonito día. Feliz día de la mamá. Gracias, Dios de mí. Chao, chao. Chao, chao. Me voy a casita. Chao, chao, chao. Chao.